tengo las 20, señoras y señores. Duro. ¿Está lista, Tauro? Sí, estoy lista. 20 preguntas, te calificás del 1 al 10. El doctor Barassi va a hacer la conclusión a modo de doctora Lozano. Y no estás lista, es lo único que te puedo anticipar. Sí, no es un análisis, es una percepción. Comenzamos, señoras y señores, ya mismo y dice, ¿cuán difícil es para una periodista tener una opinión independiente? Hoy en día bastante. ¿Del 1 al 10? ¿10? No, 10 no, pero 8 sí. 8, muy bien. ¿Cuánto 8. Cuesta conseguir un buen dato? Tener la primicia. ¿Cuánto cuesta? Hoy en día. Sí, porque hay tantos medios. Todos hoy en día. Sí, 8, un 8 por 8, bien. 8. ¿Cuánto, bueno, esto creo que va a ser un 10. ¿Cuánto hubo de cierto en la pelea con Victoria Banucci? No, totalmente. Todo, sí, un 10, sí, correcto. Sí. ¿Cuán talentosa te parece Victoria Banucci? Talentosa artísticamente. 6. Quiso decir 4. No, 6. Mira, me dicen bastante allá atrás. Calificate como periodista. Vos. Yo me tengo que calificar. Vos del 1 al 10, ¿cómo sos como periodista? Ponete 10. Querete, querete. Querete y cuídate. Cuídate, querete. Un 8. Un 8. ¿Cómo le gusta el 8 a Tauro? ¿Viste? Te iba a decir 7, pero me dio miedo la referencia. Es de redondearse mucho. Bien. ¿Cuánto de chismoso debe tener un periodista para ser bueno? Y muchos, 10 te diría. Tenés 10? Que tener, sí. Sí, bien. ¿Cuánto hay de cierto en los famosos casting sábana? Yo pensé que nada, pero me doy cuenta. Pero que te mucho. Vas dando cuenta con los datos certeros que mucho. Sí. ¿Un 9, un 7, un 10? Un 10, hay de un 10 pongamos. ¿Un 10? Un 10, 10. Pongamos. Papá. ¿Cuán buen jefe es Jorge Rial? Un 10. Un 10. Aunque a veces me agarro. Ay, Montero, ¿eh? Vos también sos un 10. A veces, gracias. A veces me agarro. A veces agarra, pero bueno, son, se conocen. Me hace acordar mucho. Me va a odiar por lo que voy a decir. ¿Te hace acordar mucho? A Lucho. A Lucho. Viste, Lucho, yo le contestaba y me agarraba aparte y me decía, vos no me podés esconder. Y a veces me pasa con Jorge. Te pasa con Jorge, bueno. Pero van. Pero van otro, 10 tono, años, otro tono. Y va un montón. ¿Cuán podrida estás de Ricardo Ford, que hablamos recién? Del 1 al 10. Ahora solo un número. No, un 5, ponele. Un 5. Por el momento pronto. Divierte, por el momento hasta no. Ahí. ¿Cuán bien te cae tu ex compañera Viviana Canosa? Del 1 al 10. Bien, no tengo problema. Un 7, 8. Un 5. Bien. ¿Cuán tuvo de cierto? Esta es terrible. Cuidado. Cuidado. Pero me la juego. Ay, ¿cuánto qué? Hubo de cierto, sí, en las versiones que te vincularon con Cacho Castaña? Chan. Ay, Cacho, no, nada. Nada. Pobre. Vale, está uno. ¿Es el, no, es nada. Mi hijo es el. Uno. A ver, hace la campaña de las castañitas. Mm. Ah. Un par de besos hubo. No es hijo de Cacho Castaña. No es hijo no de Cacho. No pienses mal. ¿Cuánto miedo tenés vos de ser víctima de un chisme malintencionado? Estoy preparada. ¿Estás preparada? Sí. ¿Cuánto miedo? Nah. No. Nah. Uno, perfecto. ¿Cuántas ganas tenés de darle un hermanito a Juan Cruz? Muchas. Ahí está. Muchas. ¿Con Cacho? Con Cacho. Con Cacho, quien bien. Sea, mi amor. Castañito, un castañito. A estatura. Le pongo un 10, cabrón. ¿A quién me mira? Le pongo un 10. ¿Cuántas veces perdonaste una infidelidad? No perdoné. Upa, upa, la, la. No, perdón. O sea, un 1, ponemos un 1 acá duro. No hay cero. No. ¿Cuántas veces te ofrecieron dinero o favores a cambio de callar una información? No, nunca, me tienen miedo, me parece. Te digo. ¿Y si te lo ofrecieran, aceptarías? Y tendría que estar en momento. Depende del monto. No creo, ya a esta altura, sí, depende del monto. Ofrezca, no ofrezca. Ofrezca. Ponemos... Tiene que comer Juan Cruz. Le ponemos un 1 también. Y las dos últimas, velozmente. ¿Cuán interesadas son las chicas que salen con los futbolistas, o sea, las botineras? ¿Cuán interesadas son del 1 al 10? ¿Y qué te... un 9, un 10? Un 10. Un 10. O sea, un 10 y la última. Ah, me quedó una por acá. ¿Tengo tiempito? Sí, tengo tiempito. ¿Cuán malhumorada sos cuando te levantas? No, me levanto de buen humor. Perfecto. Me genera después el mal humor. Entonces, ¿cuán malhumorada? Nada, uno. Y la última, ahora sí, cambiamos la música. Este es el momento donde te pones gauchita, gay, ya pensás en vos, en cómo accionás sobre el hombre que tenés, sí, a tu lado, lleno de tules. El momento de la intimidad. Sí. Ese momento de geisha. Marcela Tauro dice que como amante del 1 al 10 es un... Sí, bueno, me va a andar bien. Un 9. Un 9 y el aplauso.